Hola mis amigos, ¿qué tal? Mis amigos, aquí estamos con este Toyotita, miren. Este es un Toyota RAV4. Tenemos este Toyota aquí porque, bueno, trae una falla de cilindro. Parece que está fallando el cilindro número 3. Pero vamos a cambiarle lo que son las bujías. Vamos a ponerle estas bujías. Vamos a mostrarle cómo vamos a hacerlo esto de una manera muy rápida, muy fácil. Así que quédese en el video y vamos a ver cómo le cambiamos las bujías a este carro. Lo primero que vamos a hacer es invitarle a que se suscriba a este canal. Suscríbase, ya que estamos ahí subiendo videos, trabajando para mostrar lo que hacemos y videos que le pueden ayudar, videos que, bueno, le pueden ahorrar un dineral. Así que le invito a que se suscriba, ¿verdad? Estamos ahí trabajando, así que vamos a empezar con este carro ahora mismo. Vamos a tumbarle las bujías. Lo primero que vamos a hacer aquí, si no lo quiere quitar de aquí, no lo haga. Solamente vamos a quitarle este clip de aquí. Quitamos este otro de aquí que ya está quitado. Vamos a quitarle este y lo vamos a hacer aquí a un lado. Este va metido aquí. Esto lo podemos hacer aquí a un ladito y ya no nos estorba. Mire, aquí están las bujías. Vamos a contar y vamos a saber dónde está el cilindro número 3, que es el que tenemos la falla de la bobina número 3. Entonces, en estos carros, la banda corre aquí. Está la banda. Entonces, en el lado de la banda está el cilindro número 1. Este está pintado con 3, pero este no es el 3, sino que posiblemente esta estaba aquí y se la cambiaron para acá. ¿Ok? Entonces, pero esto no fue ahorita, sino hace mucho tiempo, ya que miren, están polvosas. Entonces, no fue esa. Posiblemente algo, no sé por qué le marcaron ese número 3 ahí, pero este no es el 3. Este es el 1. Este es el cilindro número 1, cilindro número 2, cilindro número 3 y el 4. Aquí está el 4. Entonces, en esta tenemos la falla, pero como a este le vamos a cambiar las bujías, entonces vamos a quitar este tornillo porque aquí tenemos la bobina abajo de este soporte. Quitamos este tornillo, este, y vamos a ver si quitando ese tornillo nada más, esos tornillos, alcanzamos a mover este soporte hacia allá. Quitamos este de aquí. Se atoró, vamos aquí a sacarlo de ahí. Quitamos este de aquí. Ok. Entonces, creo que no, vamos a quitar estos dos de aquí. Nada cuesta. Este de aquí y este de aquí. Para poder mover ese soporte. Recuerde que esos tornillos están un poco más largos, los que van aquí. Estos de aquí están cortos. Entonces ahora sí lo podemos mover un poco, ya ven. Entonces lo que hacemos primero es desconectarla, le presionamos aquí, ya sale. Está igual, le presionamos aquí, ya sale. Presionamos aquí, ya sale. Presionamos aquí, ya sale, ¿ok? Entonces ahí tenemos esas. Ahora vamos a quitar los 4 tornillos. Estoy viendo que esta bobina es un poquito diferente. Vamos a quitar los tornillos, te las sacamos. Esta está un poquito diferente de aquí. Está más ancho ese. Este parece que se nos quedó la bota. ¿Vale? No, sí. Se quedó la botita allá adentro. Pero ahorita la vamos a sacar con un ganchito. Okay. Entonces esta la ponemos. Aquí la 1, sacamos la 2, esta salió bien, sacamos la 3, y supuestamente esta es la que está quemada, se nos puso rebelde, ahí está, también, se quedó la botita adentro, ¿o no? No, sí, no, ahí salió bien. Bueno, ahí se alcanza a ver el resorte adentro, como que no estaba haciendo contacto. Entonces esta la vamos a poner aparte. Podemos hacerle la prueba si es la bobina la que está mala. Sacamos la 4. Se me hizo raro que solamente la 3 y la 1 estaban como medio pegadas. No lo sé por qué. Voy a sacar la bujía número 3 primero. Vamos a sacar esta. Thank you.
medio dura. Vamos a poner este teléfono a grabar por aquí. Vamos a ver si se alcanza a grabar aquí. Ahí se alcanza a ver. Entonces, no se ve muy bien. Este no tiene imán. Esta bujía, pues se ve que no anda, no se ve mojada de gasolina. Lo que sí veo es que tenía como aceite. Aquí está algo sucia, pero bueno, el cliente quiere que le cambiemos la bujía. La bujía no se ve tan mal, pero se la vamos a cambiar. Vamos a sacar las otras. Que no se alcanza a ver el video ahí. No sé si lo ponemos por aquí. Oh, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo así. No sé, ya salió. Ahí está la otra bujía. No, si ya se ven gastadas estas bujías. Se ven gastadonas ya. Entonces sacamos la que sigue. De hecho, este carro anda tirando aceite por ahí. Por ahí tengo un video de unas tapas que cambiamos a un carro igual. Si usted tiene ese trabajo de cambiarle las tapas de las punterías, por ahí está un video. Voy a ver si lo pongo aquí para que lo pueda ver también, si es que desea cambiarle las juntas de las punterías. Quizás a este también se lo vamos a hacer. Eso es lo malo de no tener un camarógrafo. Pero ahorita no, eso, no llegamos a eso. Tener un camarógrafo. Esta está llena de aceite. Eso quiere decir que vamos a tener que cambiar esa junta pronto, muy pronto. Muy pronto hay que darle aviso al cliente. Bueno, esta tenemos la bota ahí. Entonces vamos a sacar esa botita. Déjenme buscar algo. Bueno, ya conseguimos esta puntita, mire. Con esta punta, esa está larga. Esas, hay unas cortas, otras largas. Miren, esta mide un poquito más de una cuarta. Eso que tengo una manota, Bueno, seguimos, mire. Vamos a meter esta aquí. Déjenme poner el flash porque no veo así. Ahí está el flash. El flash. Ok, ahí está la bota. Que vamos a hacer es que se la vamos a meter. Bueno, ya cayó adentro. Pues la vamos a meter aquí a un ladito. La metemos hasta abajo. La metemos a un lado. Por aquí a un lado. La levantamos. Ahí viene. Ahí está. Ahí está, ya salió la botita. Miren. Entonces procedemos a quitar esta de aquí.
aflojamos esta, la sacamos. Bueno, esto salió algo limpia. Ahora vamos a poner estas. Estas ya vienen calibradas. Estas son las Denso. Denso. Vamos a poner esto. Disculpen que se me cayó esta cosa. Grabando con una mano, y aquí están las botellas, las sacamos. Estas hay que revisarlas siempre, no vayan a estar golpeadas, golpeadas de aquí y vayan a estar apachurradas, entonces eso puede perder la calibración, entonces siempre hay que revisarlas. Tenemos una, entonces metemos la otra. Apretamos una por una. Podemos dar con esta. Okay. Bueno, mis amigos, ya aquí le pusimos las bujías. Algo que no grabé fue que cuando le limpiamos el aceite que pues tenía adentro aquí, limpiamos con un limpiador de partes. Eso limpiamos. A las bobinas hay que ponerle poquita grasita. Aquí tengo yo de esta grasa que es para las bujías. Ponérsela aquí, echarle un poquito de grasa aquí para que cuando entre esta allá adentro, entre muy fácil y salga muy fácil cuando sea necesario cambiarlas. Entonces estas ya las apretamos ahí bien apretaditas. O sea, no tan apretadísimas. Las bujías no se apretan tanto, así que lo normal. Entonces vamos a ponerle su bobina nueva. Vamos a poner las bobinas. Otra cosa que les quería decir es que esta bobina... no sirve completamente, estaba dañada porque tengo otro carro allá de aquel lado y como ya se la había quitado a esta, entonces solamente fui a probarla en aquel otro carro y efectivamente esta está fallando. O sea, en el cilindro donde le puse esta empezó a fallar, así que esa bobina está mala. Bueno, vamos a poner todo junto y creo que eso es todo, señores. Gracias por ver este video, espero les ayude, les guste. Cualquier duda, comentario, pregunta, ahí estamos. Muchas gracias, suscríbase.